Sentir el llamado de Dios al sacerdocio es un motivo de alegría para muchos jóvenes. Pero, ¿qué sucede cuando por razones políticas esas aspiraciones no pueden concretarse? Louis Chen nació en Shanghái en 1936 y creció en el seno de un hogar católico en China, inspirado en el ejemplo que vio en su hermano y en su abuelo, quienes ayudaban activamente en la iglesia. Y ese ejemplo le mostró a su vez una meta que él se empeñó en alcanzar. Crecí y me edifiqué en una iglesia católica muy devota, de manera que antes de que los comunistas vinieran, nosotros podíamos asistir a la iglesia todos los domingos. Mi abuelo, inclusive, iba todos los días. Yo estaba orgulloso de que mi hermano fuera parte de los jóvenes misioneros y tenían siempre la supervisión y el impulso de un sacerdote que había allí. En esta foto aparecen ellos, cuando yo tenía 9 años. Tiempo después mi madre murió y no podía vivir con mi padre por su trabajo, de modo que yo fui a vivir con mi abuelo y mi abuela. Louis Chen tenía aproximadamente 9 años cuando se produjo un periodo de inestabilidad en China, lo que provocó un cambio total en el país, tanto en la parte política como en la parte económica, la educación y la cultura misma. Entre 1949 y 1976, una serie de campañas ideológicas recorrieron China, con el fin de provocar en la gente la aceptación al nuevo régimen, pero con varias consecuencias en la vida de las personas. Antes de la llegada del comunismo, Shanghái era una ciudad pequeña y llevábamos una vida tranquila. Todos los días podíamos tener alimentos, divertirnos, viajar y hacer negocios con gente de otros lugares como Londres. Pero después de que vinieron los comunistas, ya no teníamos esa libertad. Los comunistas querían dirigir a China, querían gobernar y pelearon muchas guerras en varios lugares. Y luego encaminaron tropas del sur, del norte y de todas partes y se dirigieron a Shanghái. Finalmente, en 1949, llegaron a Shanghái. Y ellos pensaban que la habían liberado. Yo no sabía acerca de política, así que esto no me preocupaba. No lo entendía bien. Yo solamente quería ser sacerdote, encontrar mi iglesia. Solo sabía noticias de la iglesia, nada más. Pero cuando vinieron los comunistas, en mayo de 1949, todo cambió. Al principio, la iglesia se mantuvo abierta, no cerró, pero el catolicismo llegó a ser observado, vigilado. Habían 2 o 3 miembros comunistas detrás de la iglesia, escribiendo lo que los creyentes hacían, cuántas personas asistían, qué predicaba el sacerdote. Eso era inquietante. Y mucha gente empezó a tener miedo de asistir a la iglesia desde ese tiempo. Luego, en 1950, comenzaron a arrestar a los miembros de la Sociedad de María, porque muchos de sus jóvenes eran muy activos, llenaban la iglesia, enseñaban a los niños y tenían contacto con la gente. Luego persiguieron a los sacerdotes, monjas y obispos, y tuvieron que salir. No podían quedarse en Shanghái o Beijing, ni en toda China, así que los forzaron a irse. Muchos sacerdotes de Shanghái se fueron a Macao y Hong Kong, algunos a Taiwán. Así que mucha gente tenía miedo de ir a la iglesia y se quedaba en casa. Entre los cambios radicales que se sucedieron estuvo la no aceptación de las creencias religiosas, lo cual diluía el sueño de Louis Chen por llegar a ser un sacerdote católico. Arrestaron a los miembros de la Sociedad de María. En aquella época yo era miembro de la misma. Yo estaba en el Colegio San Francisco Salvador estudiando.
Teníamos un grupo de jóvenes de la Sociedad de María y la gente del Estado me dijo que lo dejara y me inscribiera en el gobierno. Yo dije, esto no es reaccionario, solamente rezamos, es una organización religiosa. Yo no voy a registrarme en el gobierno. Amenazaron con arrestarme y les dije que no era un criminal, pero finalmente les dije, bueno, arréstenme. Esto fue en 1955, yo era muy joven. En 1955 creo que tenía 16 o 17 años, así que a algunos los detuvieron, especialmente al presidente, al secretario, al vicepresidente de la Liga de María. Todos fueron confinados en la iglesia. No eran sacerdotes, solo eran católicos. Algunos fueron al campo de adiestramiento y otros fueron puestos en libertad después. Yo estaba ya en el seminario y me forzaron a salir de él en 1955. El seminario cerró y usaron el seminario para oficinas comunistas. Y yo ya no podía hacer nada. En ese tiempo la gente del gobierno vino a preguntarme si yo había sido parte de la Sociedad de María, y les dije que sí, que yo había estado en la escuela. Insistían que me inscriba en los programas del gobierno. Eso fue en 1956, pero no lo hice. Y luego, en 1958, en septiembre, finalmente me arrestaron. Luis Chen, que entraba en la adolescencia, se vio de pronto enviado a un campo de adiestramiento, lejos de su familia y de sus amigos, y con el antecedente de haber pertenecido a los grupos juveniles de la iglesia. Estuve arrestado durante 7 meses. Este arresto fue en 1958, en septiembre 30. Querían obligarme a escribir una oración acerca de los sacerdotes y el Vaticano. En fin, era para escribir en contra del Papa. No dijeron nada en contra de Dios, pero era muy firme en contra del Papa, que estaba en paralelismo con el Estado. Para ellos el obispo era un reaccionario. Todo era malo para ellos. Yo les decía que, por el contrario, todo en la iglesia era bueno y no escribí nada de lo que me pidieron. Así que me arrestaron 7 meses sin decir ni preguntar nada. Solamente los veía cuando me daban una comida muy mala. A las 10, una caja de avena para mezclarlo con agua, e igualmente a las 4 de la tarde. Lógicamente, ya sentía mucha hambre en ese tiempo. Luego me llevaron a un seminario. En el seminario finalmente estudiábamos la política del gobierno. En aquel tiempo no decíamos nada, no hablábamos, no escribíamos. Los guardianes nos dejaron salir a hablar entre nosotros, pero entonces había unos perros y yo los llamé. Yo dije, venite canis, a los perros. Alguien de ellos preguntó, ¿qué es canis? ¿Qué quiere decir? Y alguien dijo, significa, ahí vienen los perros. Pensaron que lo decía a los del Estado y me sentenciaron a 3 años por reaccionario. Eso fue en 1959. Entonces fui enviado al campo de adiestramiento. Vivir en el campamento de adiestramiento significaba comer poco, trabajar mucho y cumplir estrictos horarios en toda actividad. Sin embargo, el corazón de Luis Chen se alimentaba de la esperanza y la fe que conoció de pequeño en la iglesia. Estábamos con otras personas reunidos en grupos de 10 o 12. Teníamos mucha hambre. En ese tiempo yo rezaba el rosario 7 veces al día. No podía hacer nada más. En la mañana yo hacía una meditación, como lo aprendí y recordaba del seminario, como nos lo habían enseñado. Por media hora, no sé cuánto. No teníamos reloj.
pero tengo la sensación de que era así. Yo decía, por ejemplo, para recordar, Ego sum via, veritas et vita, para recordar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y hacía con ello un poco de meditación. Luego rezaba el rosario, y cuando no rezaba el rosario, me sentía muy abatido, angustiado. Pensaba, ¿cuándo podré salir? Tengo mucha hambre. El ánimo que lograba Lui Chen con su fe a veces contrastaba con el desánimo de la gente que compartía sus días en el campo de adiestramiento, por lo que a más de mantener su fe intacta, debía ocuparse de la moral de sus compañeros. Yo hice que la gente escribiera una carta a su familia, y algunos al escribirla confesaban sus faltas y angustias. Ellos solamente debían escribir solo lo que sentían, no debían poner de dónde eran, pues solo era una forma de desahogarse. Eso sí, les permitieron, pero algunos no sabían escribir muy bien, de modo que yo tuve que escribir por ellos, así que me sentí feliz y útil esos días. Pero era muy difícil el mantener la energía por el hambre. Lo segundo fue que el lugar era muy pequeño y no podíamos caminar ni hacer ejercicios. Yo trataba, pero me gritaban, «Hey, ¿a dónde vas? Siéntate». De modo que un joven cuando salía de la cárcel lo hacía como un viejo. No había luz solar. Fue muy duro realmente. En la hacienda del campo de adiestramiento, me encontré con compañeros del seminario. Hablamos, pero los guardias al vernos nos dijeron que no podíamos estar reunidos, así que nos separaron de uno en uno y los llevaron a un grupo especial. Previamente me habían enviado a una compañía de construcción. Allí aprendí cómo pintar casas durante 10 años. Después me enviaron a la hacienda por 15 años. Y me habían enviado a la hacienda para cultivar, para estudiar el campo. Yo sembré el trigo y legumbres durante 15 años. Eso fue muy difícil porque yo no sabía nada de agricultura. Yo aprendí. Dije, Jesús, si tú quieres que yo aprenda, yo aprenderé del maestro y de las personas mayores. Fue un tiempo muy, muy difícil. En medio de los problemas, Lui Chen se preguntaba a sí mismo si podría algún día cumplir su vocación de ser sacerdote. Dios me llamó. Dios te llama a ti. Si quieres llegar a ser sacerdote, por favor, reza con fe. Y si tienes fe y vocación, no es mucho pedir una vida de oración para ser sacerdote. Y cuando no te gusta eso, sales, te casas y no llegas a ser sacerdote. Me estaba preocupando y no sabía qué hacer, si olvidar mi empeño en ser sacerdote o formar una familia y casarme. Sentía una profunda contradicción. Entonces inicié una oración muy especial, aunque no podía lograr hacerlo de una manera muy concentrada. Sin embargo, le decía, Jesús, ¿yo aún debo esperar para ser un sacerdote o debo casarme? Pues mi familia ya había conversado con los padres de una joven mujer y yo sentía ese tiempo un gran vacío. Un día después del trabajo, como a las 5 de la tarde, yo seguí orando y escuché su voz. Su voz me decía, espera 10 años. Fue una pequeña voz aquí, pero me hizo sentir muy, muy feliz. Entonces dije, yo voy a esperar por 10 años más y no me casaré porque has respondido a mi oración. Pasaron varios años y Lui Chen vivía en el campo, aprendiendo duramente las diversas tareas que le imponían y siempre en medio de la soledad. Mantenía su anhelo de ser sacerdote
y para ello lo importante era conservar su fe. Yo siempre hacía eso, cantaba. Los que estaban a mi lado se asombraban y yo seguía pensando, ¡oh, mi luz, oh, mi luz! Y los que estaban cerca me decían, ¡hey, Louis, qué pasa! Este es un campo de adiestramiento. ¿Por qué estás tan feliz? Un día vino el policía, vio y me dijo, Louis, párate, ¿por qué rezas? Pensé, yo no rezaba, pero mis labios decían, Dios te salve María, llena eres de gracia. Sin saber si la respuesta a su intención de ser sacerdote había sido un sí o un no por parte de Dios, pensó en la posibilidad de casarse y formar una familia. Así que ya pasaron los 10 años. Entonces dije, Jesús, en 10 años no me permitiste ser sacerdote, ningún lugar para estudiar. No he tenido noticias sobre el sacerdocio, de manera que encontraré una novia y me casaré. Sin embargo, uno de sus amigos recibió la visita de su hermano, que era sacerdote, y al celebrar la misa, volvió a surgir su vocación. Cerré la puerta de la casa y salí para una misa que sabía que iban a celebrar. Mi familia me decía que era peligroso, pero entonces vi a Maika Su y a su hermano Francis, que también estaba allí. Fue la primera vez que asistí a una misa en chino. Esto fue en 1974 o 76. Lo he olvidado. Pero cuando estuvieron afuera, el sacerdote y el profesor que visitaba China les hice dos preguntas. Una, si yo podía llegar a ser un jesuita. Y el padre dijo, yo no soy el provincial de la provincia de China. Pregúntele al padre Stephen Chen. Y entonces me dijeron, deberías hablar con él, con el padre Stephen Chen, que tenía contacto con el padre Zuloaga de Filipinas. Pero antes le pregunté si yo podía ser sacerdote si estudiaba teología para el sacerdocio. Y me dijo, por supuesto, tú puedes en 4 años completos en el seminario. Y ahora hay las vocaciones tardías. Muchas personas de 60 años en América van. Tú solo tienes 40. Tras aproximadamente 20 años de servicio, Louis Chen fue puesto en libertad. Era entonces el momento para seguir su vocación. Sin embargo, el camino aún no se vislumbraba. Su padre, ahora con más edad y más necesidades, habló con él. Mi padre dijo, no vas a los Estados Unidos, no puedes ir, porque acabas de venir del campo de adiestramiento. Además, me ayudarás a ir a ver al doctor en la mañana y ayudarás a otros de mis amigos que también son ancianos. Tú no vas. Cuando yo muera, irás. Mientras pensaba en eso, me encontré con uno de los guardianes y al reconocerme me preguntó, ¿me odias? Yo dije, no, ¿por qué te odiaría? Este era tu trabajo. Tras un largo diálogo con su padre, este aceptó que Louis Chen se hiciera sacerdote. Ahora, el problema era lograr la visa para ir a Estados Unidos y estudiar con los jesuitas. Un amigo suyo, el padre Chen, un sacerdote clandestino, no estaba tan seguro de que pudiese ir a estudiar. Yo puedo permitirte ir a buscar la visa, pero ¿por qué vas? Preguntó. Yo dije, quiero ir a estudiar teología para llegar a ser sacerdote, ir a los jesuitas. Pero los jesuitas no te permitirán ir. Vienes de un campo de adiestramiento. Cuando pidas a los jesuitas entrar, ellos dirán, oh, los comunistas enviaron a un espía. No hay manera de que te reciban. En inmigración dijeron, tienes 40 años, no tienes ninguna ocupación, eres soltero. ¿No prefieres regresar como instructor al campo de adiestramiento? Dije, no, yo no quiero regresar al campo de adiestramiento. Finalmente, tras esperar por 3 meses más, Louis Chen
volvió a solicitar la visa. Esta vez, las puertas se abrieron. Todo fluyó y pudo realizar su viaje y cumplir su vocación. Y se ordenó finalmente de sacerdote. Pienso que el sufrimiento o el dolor son un misterio. No puedes explicarlo muy claramente, pero tienes que afrontarlo. Primeramente, Jesús estuvo sufriendo y murió en la cruz por nosotros. Todos en su vida tienen grandes o pequeños motivos de felicidad o sufrimiento. Pero cuando estos vienen, cómo lo enfrentas es lo importante. Así como cuando yo estuve en el campo de adiestramiento, yo dije, es la voluntad de Dios. Dios quiere que me prepare. Esta será mi universidad, el campo de adiestramiento. De manera que sentí que esa era la voluntad de Dios y dije, Jesús, Señor, yo te sigo a ti. Tú me quieres ahí y yo estoy feliz de sufrir.